Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran mis queridos felinos nocturnos? Pues yo sumamente bien. En ausencia del humano, yo, la sombra felina nocturna, les voy a contar otra pequeña historia que se refiere a lo que se tenga que referir. Ya, no sé ni de qué voy a hablar. Ya tengo elegido el tema, pero bueno. ¿Cómo han estado mis queridos felinos nocturnos? Ah, creo que eso ya lo dije, ¿verdad? Bueno, vamos a contar una pequeña historia, pero a la vez vamos a hacer una pequeña recopilación de ciertas cosas, de ciertas construcciones llamadas malditas, por decirlo de algún modo. ¿Y a qué se refiere esto? Obviamente, ya aquí en el canal les hemos contado sobre algunos lugares, casas embrujadas, sitios embrujados o sitios perniciosos para la actividad humana. En este caso, sí voy a hablar un poco de residencias embrujadas, pues estas historias de residencias embrujadas no son exclusivamente un tema de la actualidad, porque incluso hay quienes aseguran que justamente en la casa del filósofo Atenodoro de Roma, hace muchos, muchos siglos, acontecían una serie de hechos inusuales que iban desde apariciones hasta sonidos de cadenas, chocando y deslizándose por el piso. Añadiendo que años más tarde se descubrió cuál fue la causa de dichos fenómenos. Pues bien, yéndonos al pasado, a esa época en que Roma dominaba, en que los dioses antiguos de esa gran urbe, de ese gran imperio, también a sus anchas festejaban, ¿verdad? Bueno, se descubrió que en esa casa habían asesinado a un hombre capturado en la guerra, al cual encadenaron y torturaron hasta provocarle la más brutal de las muertes, como nunca pasa, ¿verdad?, con los conquistadores. Dicho espectro, se relata, apareció una noche dispuesto a pedirle a Atenodoro que escarbara en el patio a fin de encontrar sus restos, situación por la cual cesaron las apariciones de aquel fantasma. Pero aquí he de decir una cosa. Atenodoro, en este caso, el filósofo, ya sabía de lo que sucedía y acontecía y pasaba en esa casa, obviamente, y pues él no lo creía. Tan es así que no lo creía que la primera vez que se le apareció el fantasma, simple y sencillamente agarró, se le quedó viendo extrañado un poco el filósofo al fantasma, ¿y qué creen? Siguió escribiendo sus tratados o siguió leyendo su libro, vayan ustedes a saber, y ni caso le hizo. En fin, años más tarde se siguieron registrando casos similares provenientes de construcciones simbólicas para algunos países. Por ejemplo, este es el asombroso fenómeno ocurrido en la famosa rectoría inglesa de Epworth, donde caían sin explicación algunos cristales y se podían escuchar claramente desgarradoras voces sin la necesidad de que cayera la noche. Incluso hay quienes aseguran que los muebles se deslizaban solos de extremo a extremo, aunque en este sitio no se descubrió causa alguna. Un caso similar ocurrió a principios del siglo XX, del siglo pasado, justo en la abadía inglesa de Burnley, donde diversas versiones coincidieron en haber visto el espíritu de una monja y un capellán, aparentemente sin rostro alguno, así como la aparición de objetos en el cielo y un coche con caballos fantasmas. Entiéndase una de esas antiguos carromatos de cuatro ruedas que parecían cajones tirados por caballos, pero yo creo que daban mejor servicio que los microbuses de la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, pues esto no era para alarmarse, ya que se encontraron en aquel lugar pasadizos secretos y restos humanos, aunque nunca los restos de aquellos caballos fantasmas, hemos de aclarar.
Sin embargo, antes de ser encontrada la causa de los fenómenos, la abadía permaneció por años atrapada en las tenebrosas historias de fantasmas. ¿Y por qué apareció o permaneció tanto tiempo esta abadía poseída por fantasmas? Acuérdense que Inglaterra, en los años 1530 aproximadamente, con Enrique VIII, renegaron del catolicismo y se creó la Iglesia Anglicana. Y para imponer la religión anglicana a todos los que no querían dejar el catolicismo, pues obviamente hubo masacres. Y muchas de ellas ocurrieron, ya saben, en abadías, en monasterios y conventos, hasta que se impuso también a sangre y fuego esa nueva forma religiosa. En fin, un caso no menos curioso ocurrió en Alemania, donde al parecer la familia Sanger o Sanger, no sé cómo se pronuncia en alemán, había adquirido una casa de lo más tranquila del rumbo. Sin embargo, a los pocos días de haberse establecido en el lugar, el más pequeño de sus hijos, llamado Felipe, comenzó a escuchar fuertes martilleos en su habitación, y como era de esperarse al llamar a sus padres, estos ruidos cesaban, claro está. De esta forma transcurrieron los días, las semanas y los meses, sin que nadie le diera importancia a lo contado por el pequeño de 11 años, hasta que cierto día los martilleos se intensificaron a tal grado que uno de los ladrillos se desprendió de la pared, como si alguien lo hubiera retirado con gran exactitud. Y aunque la policía llegó hasta el lugar, ni ellos ni los padres del pequeño pudieron comprobar que un pequeño de 11 años hubiera podido sacar un ladrillo de la pared de su habitación. Días más tarde, y bajo los inquietos reclamos del menor, la familia abandonó su hogar para refugiarse en una casa un poco más normal. Obviamente esa familia ya jamás a ese lugar regresó. Y así podemos seguir contando historias sobre casas embrujadas, pero solamente les voy a poner un pequeño ejemplo más. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues obviamente en casi todas las colonias, incluso las más jóvenes, ya se cuentan historias de que en las casas se oyen ruidos o que en las calles vagan ciertos seres extraños, sombras tenebrosas o que se oye la llorona o aullidos extraños o ven volando también extrañas luces en las noches o incluso los famosos ovnis. En fin, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, allá por la calle de Álvaro Obregón, creo que es el número 191, hay una casa abandonada. Sí, abandonada, tal como lo oyen. Esa casa ya pertenece a lo que es el gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, desde hace mucho tiempo, puesto que esa casa nadie la ha querido habitar. Y es una mansión, la verdad, muy bonita, que en otros tiempos, pues obviamente, aparte de haber sido una casona de tiempos de Don Porfirio, por lo que se ve, pues también después llegó a ser una especie de hospital para personas que sufrían tuberculosis, y se dice que muchas de estas personas que llegaban ahí llegaban en tan mal estado que los vecinos empezaron a protestar, que querían que quitaran ese refugio para los pobres tuberculosos y demás enfermos terminales. Dicen que un día los vecinos hicieron tal alboroto que se juntaron todos para quemar esa casa. Vayan ustedes a saber cuál es la verdadera historia, y que quemaron a las personas en que estaban dentro de la casa, y esto incluía a los enfermos y también a los doctores, o sea, al personal médico, enfermeras y médicos. Eso es lo que se cuenta y se dice. Hasta el día de hoy, esa casa, porque sí la he visto cuando he ido a visitar uno de mis grandes amigos, Ricky, te mando un saludo. Pues esta casa se ve abandonada, porque de hecho lo está, y
¿Qué creen? Dicen que ya desde que empieza a caer la noche se escuchan ruidos como de personas que habitan ahí o que se oyen ruidos como que azotan puertas, que se caen cosas, se rompen vidrios y todo. Inclusive dicen que los vagabundos y personas de la calle evitan el meterse ahí porque no pueden soportar el pasar una noche ahí. En este lugar de la zona centro, por decirlo de aquí, de la Ciudad de México, pues obviamente hay muchísimas historias de ese estilo. Sí, esta historia sí la pueden encontrar ya aquí en YouTube, en otros canales, sí, pero yo se la narro así porque, bueno, yo estuve una vez enfrente de esa casa y la verdad no sentí grandes escalofríos, me pareció nada más una casa vieja que pues no merecía haber quedado en aquel abandono, y ni mucho menos. Ah, porque otra cosa, dicen que después de que la casa fue incendiada y se llevó a cabo todo el desastre que los vecinos hicieron, durante unos 20 años más o menos permaneció esta casa abandonada y después la reconstruyeron y una familia la compró. ¿Qué sucedió con esta familia? Eran creo que 5 integrantes. Pues sucede que un día todos los habitantes de esta casa aparecieron muertos en el interior de ella y nunca se supo qué les pasó. Y desde entonces, allá por los años 40 o 50, esta casa nunca volvió a ser habitada, quedando en la ruina que ahorita está. Se le llama la Casa Negra de la Colonia Roma o la Casa Embrujada de la Colonia Roma. Si alguien la conoce, pues me dará la razón de lo que digo, pero pues como les explico, cuando yo estuve y pasé frente a ella junto con mi amigo, no sentimos absolutamente nada salvo una sensación como si nosotros en alguna otra vida, como quien dice, hubiéramos estado relacionados con esa casa, cosa que es muy poco probable. Pero en fin, así son las historias que se cuentan sobre casas viejas, encantadas y demás. ¿Conocen ustedes alguna? ¿Me la quieren contar? Bueno, creo que en el video pasado, por alguna situación, se me olvidó poner mi correo. Ahora sí voy a ponerlo para que ustedes me puedan mandar allí sus historias. ¿Qué les parece, mis queridos felinos nocturnos? Pues así están las cosas. ¿Y qué les parece mi tendido de cartas de Lotería Mexicana? Bonito, ¿verdad? Como que se ve medio extraño, pero pues cada vez es una ambientación distinta. Miren, aquí está una calavera. ¿Cómo ven? Y me hace recordar que para allá vamos todos. Y así vamos a quedar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, esta fue la pequeña historia del día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo en la caja de comentarios qué les pareció el video, de qué quieren que hablemos y pues compartan este video en sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, la sombra felina nocturna que he permanecido arriba de esta horrenda araña, me despido de todos ustedes. Y por favor, si oyen algún ruidito en sus casas, en sus empresas, en sus trabajos, si es que trabajan de noche, pues no piensen que son fantasmas, piensen que son el gato. Y si no es el gato, entonces sí, encomiéndense a Dios o al diablo o a ver a quién, porque yo no los pienso cuidar. Que les vaya muy, muy bien. Hasta la vista, babies.